Greetings, everybody. We start in 14 minutes. Mauricio, are you there? Yes, Doctor, I'm here. Okay. Okay, so I'm going to introduce you. I'm going to go 10, 9, 8, 7, and then you start, okay? Doctor, isn't it Nati, the host? No, oh, I know. And the A&O puede tener clase. Si tú quieres, si no, yo puedo hacerlo, si tú no quieres. No, I'll do it, don't worry. Okay, el título, busca, mira el título en la flyer, título, and esta semana, el nombre de esta charla, okay? Okay, I'll look it up. Yeah, just look it up and write it down. Say, Mauricio, I'd like to, this is a series of Microanatomía Quirúrgica del Seno Cavernoso. And today we're doing another episode, Microanatomía del Abordaje. You know what I mean, right? Yes, of course. Don't worry. Okay. Yeah, and that's all. And then his name. Alberto from Ecuador. Oh, no, you're going to introduce Carlos. From there, okay, you go, okay, I'd like to introduce the moderator, Carlos Yumaguano. Okay? Okay. His nickname is El Gato. But you better not use that. Mauricio? Yes, doctor. Yes, no sé si Uriel habla contigo, pero él no puede hacer la charla en Pan Arab Congreso. Yeah, I know. I was going to mention it too. Okay. I'm doing it, but the problem is that I have to go to Lebanon. Oh, no. Yo estoy tratando de hablar con ellos. Okay, it's ridiculous. No. I thought the same, but talking with a lot of my mentors, they told me that it was a nice opportunity for me to get out of country and know some people, but I'm trying to get my university to cover my expenses, my plane tickets. Oh, so okay. If I can do that, I'm gonna try to go. But if I can't, I really don't have enough money to go. Yeah, of course. Okay, just let me know as soon as you can. Okay, then I think next week on Wednesday the embassy is going to give me my visa. And on Monday, I'll go talk to my professor in neurosurgery at the university. Wow, yeah, it's a good opportunity. They told me they're going to try to help me, and I think it will be nice for me. But to get to know these people, get to start to know them. Yeah. And you make the best connections when you go. I mean, you make great ones on Zoom, but when you meet them in person, it's really extra. You know, that's even better. That's where I got most of my jobs, was at conferences, talking to people.
What have you told Sonia? Have you told her I'm going to try to go or said anything at all? Yeah, I asked her if how we were going to do it, because Uriel didn't know either, and I think you didn't know either, that the modality that they are going to adopt is just on-site presentations. Okay. So I asked her if they're going to need me to fly out to Lebanon, or we can do it through Zoom. And she told me presentations are only going to be on-site. So since she told me that, I'm trying to get my university involved, some family members, and trying to get some financial help. Okay. So we'll see if I can go. And if I don't, I'll let you know. But okay. I'm trying. Also, I only have, they let me know a few days ago, and it's already a month from now. So I have to get going. Yeah. Okay. Very good. Anybody else here besides Mauricio that wants to? Stephanie, how are you doing? Good afternoon, doctor. I'm doing great. And you? Good afternoon, Mauricio. Okay, thank you. Okay, I'm trying to get you in here. You're already in, right? Okay. Got to make co-host. Yes, Stephanie, when people come in, please try to get them in the panel. And it's not just a one-time thing. You got to keep coming back every couple of minutes. Okay, Stephanie? Yeah, sorry, doctor. Yeah, I was putting my background. Yeah, You know what I mean, right? I'll check your background. Let's see it. Okay. You changed it? No, I was just sitting in. That's good. Hey, let me get offline. Yeah, that's good. That's good. Okay, Mauricio's here. Your camera's a little high because like your chin is getting cut off. You can see yourself on the screen how your face is looking. You know what I mean? Yeah. Yeah, that's better. Yeah, that's even better. Yeah. So Mauricio is going to host because Nathie's has to be in class. Mm-hmm. She told you probably, right? Yeah. Okay. So Mauricio is going to host, right? Okay. We have a Russian presentation next Friday. It's going to be in Russian. Oh, that's great. Who's going to do it? You speak Russian? No. You speak Russian, Mauricio? Not even remotely. No. Not even close. No, we have a really active... You probably met Emmanuel Encarnacion. Yeah. He's from great. Dominican Republic.
Yeah. I mean, that's not easy. Picking up Russian, that's a totally different language. My brother took it. It's a completely different alphabet. It's like Chinese and, you know, other languages, Thailand. They're completely different alphabets. Yeah. So I, you know, I took German in high school. My brother took Russian. I thought he was crazy. But he kept up with it. He's still not fluent, but he's still got a handle on it. And you, once you know it, you can always brush up. Bienvenida, doctora Marga. ¿Cómo está? Gusto tenerla aquí nuevamente. Marga, su micrófono está apagado. Ahora, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Oh, my God! ¡Oh, por eso, qué sorpresa! ¡Sorpresa, sorpresa! Vamos al band. Vamos a tocar los timbales y horns. ¡No! El sábado pasado intenté conectar y no pude. Me decía que estaba comenzada la sesión y no pude el sábado pasado. Pero hoy he dicho, voy a intentarlo antes. Sí, tengo buena noticia para ti. Tenemos que hablar. Es que hemos tenido unas semanas con mucho trabajo, muy complicadas. Tenemos que hablar. No hay prisa. No hay prisa. Podemos arreglar en dos, tres, cuatro semanas, cualquiera. Pero Dr. Lanzino quiere hacerlo. Y Elva habla a Seattle Science en poco tiempo. Él va a anunciar la formación de Global Neurovascular Forum. Fantástico. Para el mundo, no solamente para los Estados Unidos, para el mundo. Entonces, queremos España, queremos Japón. Y una vez por semana, doctor Llanos no necesita hacer nada, solamente venir una vez por semana. Ya sabe usted que doctor Llanos es muy difícil, pero lo conseguiremos. Sí, yo creo. Sí. Yo creo que es una buena oportunidad para él y para incluir a las personas de Japón. De Japón, sí. Sí. Are you in, Uriel? You're in, right? Buenas tardes, Uri, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Mauri, días. Nicolito, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctora Marga? ¿Cómo está, doctor Bennett? Todo bien. ¿Recuerdas, María? Margarita. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Carlos. ¿Cómo está, doctor Carlos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, bienvenidos, Dubán. ¿Dónde están? ¿De dónde eres? Yo soy de Colombia, pero en este momento vivo en Rusia. ¡Oh, qué awesome, es genial! ¡Qué bueno! Sí. Estoy hablando, tenemos un charla en Rusia, en la lengua Rusia, viernes. Sí, realmente apenas llevo un año aquí en Rusia y estoy aprendiendo la lengua. Bueno, ya hice el curso introductorio y estoy en el primer año de neuro también. ¿Conoce a Manuel Encarnación? Él está de Dominican Republic. Él está en Moscú. Uh-huh. Y él va a estar allá viernes con la charla. Yo puedo, déjame mostrar que tengo ahora. Yo estoy trabajando en esto ahora. Genial. Déjame compartir mi pantalla. Okay.
no lo terminé, pero este, este trabajo sobre la espalda. Sí, ¿Tú leías en Rusia? Se Rusia, Snauka. Dos tú. Genial. Sí, yo creo que he estado en Moscú también. Pero... Sí, él quiere hacer en Rusia, en la lengua Rusia, porque no conoce inglés. ¿Es así allá, los nuevos trabajadores? ¿No conoce inglés por gran parte? Disculpe, no lo escuché bien. En Rusia, los neurocirujanos no hablan inglés normalmente. No es tan generalizado. No es tan generalizado, pero sí deben hablar en inglés porque... Hay varios. Sí, las ciencias, todas las ciencias a nivel universal... pues hay que estudiarlas en inglés. Entonces, muy importante aprender inglés. Ok. Entonces, la mayoría de congresos está en español, ¿eh? No, está en es inglés. En inglés, ¿no? Yeah. Sí. Yo creo que ya es como un acuerdo tácito el hecho de elegir el inglés como el lenguaje universal. Sí. Todos asumieron que es así. Sí, Carlos, qué bueno, Margarita. Yo quiero que tú encuentres a Carlos. ¿Tú recuerdas Carlos, Margarita? Sí, Carlos, claro, está aquí. Claro. Sí, y Carlos, nuestra estrategia es para Declan Gino. Él va a hablar en frente de Seattle Science Association y él va a hacer un anuncio que va a formar un grupo de neurovascular global. Y espera que siga de allá. Porque tú has visto Seattle Science, ¿verdad? Muy bueno. Muy buen video, muy buen equipo. Muchos neurocirujanos, tiene 75,000 miembros, muy ocupado, buena calidad, la mejor calidad de producción. Nosotros no estamos primero, pero tal vez segundo o tercero. No, lo que pasa es que también hay que ver que los grupos, las diferentes sociedades también han incluido de forma fuerte en este tipo de plataformas. Sí, él tiene programas, máquinas. Sí, no conoce nada de esto. Este es diferente de la Sí, yo tengo mejor, yo puedo cambiar cámara para mostrar otra vista. The headquarters of Neurosurgical TV, the home of the neuroscience. Esta pandemia ha llevado muchas cosas a acelerar hasta cierto punto lo que ya estaba introduciéndose años atrás, ¿no? Entonces... la imposibilidad de tener reuniones de forma presencial hizo que se vuelva mucho más factibles las partes virtuales y hasta cierto punto es mucho más cómoda. ¿Y cómo está España? ¿Mejor? En el COVID estamos ahí. ¿Es lo mismo? ¿No cambia? Hay cierto tipo de liberación de ciertas restricciones, pero... la parte de política sanitaria hay que tomarlas muy en serio porque al final se pagan las consecuencias. Sí, aquí es no hay menos restricciones ahora. Pero ¿cuál es la tasa de contagios diarios ahí? Es lo mismo restricciones si tiene. O si tú no estás aislada,
Es casi lo mismo. Pero hospitales no sé. No sé, pero yo creo que es lo mismo en hospitales, lo mismo restricciones. Yo creo que, por ejemplo, o sea, hasta cierto punto la sociedad se ha adecuado a esta nueva forma de vida. Si bien es cierto, en los primeros años del COVID, 2020, las noticias cuando habían 100, 200 contagiados, cuando había uno o dos fallecidos por consecuencias del COVID, eran noticias en cadena nacional, se daba mucha mayor importancia referente a ahora. Ahora igualmente hay unas 500, 600, 700 contagios diarios. Pueden haber una o dos muertes diarias, pero ya no tiene el mismo impacto. O sea, es como que pasó de moda, ¿no? Entonces eso nos da una falsa seguridad también a la población en general. Sí. Y el Congreso está abierto, hay un Congreso al fin de marzo en Río de Janeiro, muy grande, uh-huh. Y uno en Bogotá, en persona. Sí, sí, al de Bogotá íbamos a irnos nosotros con una... ¿Qué más allá? No, finalmente no, porque la residente y yo habíamos enviado una comunicación que le aceptaron para una presentación oral. Al final tuvimos que desistir porque es que no tenemos las garantías suficientes. Okay. Y en algún momento se dará. De momento, por ejemplo, estamos viendo la posibilidad de concluir con el Congreso de Columna, que es en el mes de marzo. Pero igual, o sea, hay que llevarlo con mucha cautela porque tarde o temprano pueden cambiar las circunstancias y se toca suspender totalmente la reunión presencial, ¿no? Entonces, no se puede planificar para meses, semanas. No, sí. Hay que no, hay refunds en boletos de avión. Hay refunds, ¿verdad? Yo la verdad es que en dos años, desde que empezó el COVID hasta el momento, el único viaje internacional que he hecho fue a Ginebra, a un curso de manejo de cirugía avanzada de columna cervical. Oh, okay. Y no he vuelto a salir. Y a Sudamérica, imposible, porque el tiempo de viaje y si tenemos algún problema es pasar una o dos semanas en cuarentena. Si regresamos de Sudamérica acá a Europa, a pesar de ser residentes europeos, pueden darnos tenerlos en cuarentena. Entonces, el puesto de trabajo se puede perder también. O sea, hay que tomar en cuenta no solamente las seguridades sanitarias, sino también las seguridades laborales que se deben mantener. Entonces, en estos tiempos de pandemia hay que pensar muy bien en qué es lo que se hace. Así es que Sudamérica tendrá que esperar para que podamos viajar en algún momento, pero la verdad es que me gustaría. En lo que va de este año, doctor, la mayoría de congresos que por lo menos de lo que yo escuché son en el continente americano, son en Sudamérica y son en Estados Unidos. El CLAN es en Miami, en Bolivia hay Neurotrauma, en Bogotá la de la World Federation y en Río de Janeiro la que mencionó el doctor Bennett. Sí, sí, sí. Y también parece que en Ecuador van a ser el latinoamericano de Spine. Entonces. Y este año ya está viendo el resurgimiento de la presencialidad. Pero así como usted dice, hay muchas aristas que cubrir. Sí, la verdad es que siempre somos demasiados optimistas. Y cuando nos tocan, estamos pensando por qué lo hice, ¿no? O sea, no actuamos hasta cuando no nos afecten de forma personal, creo yo. Mientras no nos cuidemos, es un poco complicado. Yo, por ejemplo, cuando estoy en el hospital, en ningún momento me quito la mascarilla, pero en ningún momento. Mantengo las reglas, los protocolos sanitarios. Hasta el momento, 6 compañeros míos que han estado operando conmigo han sido COVID positivo.
yo hasta el momento me estoy salvando, hasta el momento. Espero que pueda continuar así, pero yo creo que si todos tratamos de cuidar, seguir las reglas, probablemente estaríamos en otra situación. Pero bueno, el mundo es como es. Hay que adaptarnos, tal vez nosotros los que respetamos las reglas a otro tipo de vida. Pero bueno, creo que eso irá mejorando con el pasar del tiempo. Okay. Vemos que no ha llegado el doctor Valareso, ¿no? Álvaro está vendiendo ahora. ¿Sí? Sí, acabo de text con él. Doctor Yumi, bueno, ¿a qué email le puedo escribir? ¿Al que tiene en la página web? Podría, pero hay el uno personal mío que es yahoo.com. O sea, igual, o sea, carlos.yumiguano@yahoo.com. De acuerdo. Sí, es que a veces los de la página web ya sé que no los atienden ustedes. Entonces, por eso le preguntaba. Porque yo también atiendo el correo de la página web de mi doctor. Entonces, sí, no, normalmente esa la atiende el webmaster y la otra la atiendo yo. De acuerdo. Es igual, o sea, el mismo nombre, carlos.yumiguano@yahoo.com. Buenas, buenas. Hola, Alberto. Doctor Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gusto verte, Mauricio. ¿Y está todo? Gusto igual. Bien, gracias a Dios. Aquí ok, ahora. Qué bueno. Ok, Alberto, ¿listo? Listo. Ok, sí. Vámonos, Mauricio. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos nuevamente en esta tarde a nuestra serie de lecturas y de clases sobre la microanatomía quirúrgica del seno cavernoso, llevada a cabo por el doctor Alberto Valareso. Esta semana hablaremos de la microanatomía del abordaje caverno-petroclival extendido. Y tendremos también la presencia de nuestro querido doctor Carlos Yumiguano como moderador. Doctor. Muy buenas tardes. Muchas gracias por todo y agradecerle una vez más que está con nosotros el doctor Valareso, ¿no? O sea, el tema que estamos ya de semanas atrás siguiéndolo, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar que, o sea, qué tan grande puede ser o qué tan compleja puede ser una región de la base del cráneo, ¿no? Y cuando estamos solamente hablando de una pequeña parte de la base del cráneo, o sea, no estamos hablando de toda la base del cráneo, ¿no? O sea, y la verdad es que dada la anatomía, la microarquitectura bastante compleja, las relaciones topográficas, las diferentes estructuras, tanto óseas, vasculares, durales, nerviosas. Entonces, son muchas partes que tenemos que conocer, ¿no? Para poder pensar en este tipo de patologías y la solución quirúrgica de cada una de ellas. El día de hoy, como nos comentó ya anteriormente, que tendremos otro tema bastante importante, que es el abordaje ampliado, el combinado de petroclival. Doctor Valareso, muy buenas tardes. Esperamos. Buenas tardes y agradeciendo nuevamente por permitirme presentar esta nueva charla. Espero no aburrirlos y vamos a seguir hablando de microanatomía quirúrgica de esta zona, ¿no? Voy a compartir pantalla. Okay. Buenas. Un momento. Ok, bien. Como ya comentamos, hoy día vamos a hablar de otra área paracelar que es de suma importancia. He considerado mejor como el tema poner como las bases microanatómicas del abordaje
subtemporal caverno petroapical extendido. Esta imagen, esta primera imagen, corresponde a una área general de la base de cráneo, en la cual he dividido en varios subsectores, por decirlo así, y el que más, y el que estamos en este momento en relación a, al tema, corresponde a la parte del área petroclival, tanto la área petroclival superior como la área petroclival media. Todas las patologías inmersas en este sector, sean estas patologías tumorales o vasculares, para el neurocirujano siempre ha sido un reto poder llegar a este sitio, como ya lo hemos comentado, y se han ideado diversos tipos de abordajes para tratar de abarcar en su mayor exposición esta zona. Aquí tenemos nosotros la parte de la punta del peñasco, tenemos el borde superior de la punta del peñasco, la cara anterolateral y la cara anteromedial de la punta del peñasco en esta zona de aquí. Podemos nosotros ver aquí una división de del clivus. En este caso tenemos el clivus que corresponde al clivus superior en la parte del dorso celar, más o menos hasta una línea que llega hacia la punta o la extremo más anterior de la punta del peñasco, que casi corresponde a la área del foramen lacerum. La segunda línea que correspondería al clivus medio, desde esta línea imaginaria hasta la parte más anterior de lo que corresponde el conducto aductivo interno, que sería el clivus medio. Y el clivus inferior, desde esta línea antes mencionada, hasta el borde anterior del foramen magno. Entonces, de esa forma nosotros podemos subdividir al clivus en tres partes: clivus superior, clivus medio y clivus inferior. La parte que nos atañe en este momento es la gran exposición que podemos tener con este abordaje en la parte del clivus superior, del clivus medio, así como también obviamente de la región petrosa posterior, que correspondería a la zona petroclival antes mencionada. Perdón. Haciendo un poco de historia, el primero que comenzó a describir el abordaje transpetroso anterior fue Caguase en 1985, y su primera publicaciones fueron realizadas por aneurisma justamente en esta zona, sobre todo del área de la cerebelosa superior, así como también de la cerebelosa anterior inferior, de los aneurismas. Y luego en 1991, él mismo hizo una modificación de extensión del área de Caguase para patologías tumorales. Harsh y Shekhar en 1992 extendieron o ampliaron o describieron la extensión transcavernosa para llegar a este sector que es petroclival. Fukushima y Takanori tuvo en 1996 la oportunidad de darnos un trabajo muy interesante en lo que respecta a la traslocación del nervio periférico, tanto del Cáceres como también de B3, con finalidad de extender el drilado en su máxima expresión hacia la parte medial de la punta del peñasco. Es decir, que si nosotros sumamos estos tres trabajos, tenemos que hay una continuidad de lo que corresponde este abordaje. Caguase en la parte anterior, en la exposición anterior, en el área de Caguase, Fukushima en la parte subtrigeminal, por decirlo así, y Harsh y Shekhar en la parte transcavernosa. Sumando los tres, justamente damos este tipo de abordaje. Primero, las demarcaciones anatómicas son muy importantes. Ya algo hemos comentado con respecto al abordaje extradural hacia la pared lateral del seno cavernoso y obviamente también hacia el piso de la fosa media que corresponde a la exposición quirúrgica para poder llegar nosotros a esta zona. Y ahí vamos a tener nosotros a la arteria meningea media como un punto de referencia muy importante junto con el foramen espinoso, la rama mandibular del nervio del trigémino, la eminencia arcuata y el nervio petroso superficial mayor. Recuerde que en las conversaciones anteriores ya se dieron las medidas entre la arteria meningea media y la rama mandibular del nervio del trigémino, exactamente entre el foramen espinoso y lo que corresponde a la parte del foramen oval. Así tenemos también la eminencia arcuata, que es una protuberancia que está dentro del piso de la fosa, que está en la superficie del piso de la fosa media,
y que es una referencia muy importante, sobre todo cuando se van a hacer el abordaje extradural desde la parte, iniciando desde la parte lateral hacia la parte medial. Y es muy importante esta técnica por el hecho de que tenemos que tratar de manera prematura de identificar este otro elemento que corresponde al nervio petroso superficial mayor. Una imagen clara, precisa aquí de lo que corresponde el área de Kawase. Aquí tenemos nosotros, viéndolo de la vista superior, hacia la parte de adelante, la área del foramen espinoso, ramas vasculares que vascularizan a esta estructura que se correspondería al nervio petroso superficial mayor. Esto correspondería al ganglio de Gasser junto con B3, este es el borde lateral, que correspondería, esto corresponde al seno petroso superior en el borde superior del peñaco. Y obviamente esta zona de aquí que correspondería al rombo o al área de Kawase, área a exponer o a hacer el drilado. Obviamente ya vamos a tener otros elementos anatómicos que los vamos a describir luego. Hablando del foramen espinoso, aquí repetimos nuevamente, el foramen espinoso, el foramen ovale, de 2.11 más menos 0.5 milímetros, del foramen espinoso a la eminencia arcuata tenemos 28.75 más menos 2.14 milímetros, y del foramen espinoso al nervio petroso superficial mayor tenemos de 7.3 más menos 1.39 milímetros. Esa es la zona en la que justamente se hizo la medida y que correspondería a estas medidas. Aquí tenemos el foramen espinoso y la arteria meningia, justamente un abordaje extradural. No vamos a hablar mucho de cirugía en esta sesión, solamente de microanatomía. Y aquí vamos a tener nosotros justamente la parte del foramen espinoso, tenemos la arteria meningia media. Recordar que es muy importante desde el punto de vista técnico el cutting o el corte de la arteria meningia media tiene que ser lo más tiene que ser lo más cercana a la dura madre con la finalidad de no disminuir las vascularizaciones que suelen las ramas que suelen dar para vascularizar al nervio petroso superficial mayor. Esta es la parte lateral del piso de la fosa media, de la parte medial. Esto corresponde otra vez al foramen espinoso, arteria meningia media, dura madre temporal, retractor cerebral. Esta es una imagen interesante, haciendo una disección para ver justamente las partes microanatómicas en la cual está inmersa el piso de la fosa media, tomando en cuenta lo que nosotros estamos haciendo por vía extradural y qué elementos nomás podemos encontrar por debajo de una lámina fina, por decirlo así, ósea que hay en el piso de la fosa media. Comenzando desde la parte anterior, esta es una vista superior, la parte anterior usted puede ver el foramen espinoso, pueden ustedes ver la arteria meningia media, podemos ver podemos ver nosotros aquí el B3, podemos ver nosotros acá abierto el techo del conducto auditivo interno, perdón, de la área timpánica, vemos el área del malleus, vemos nosotros el músculo tensor del tímpano, podemos ver el nervio petroso superficial mayor, el mismo que luego viene y se une a esta estructura, esta con la flecha corta, que corresponde al ganglio geniculado. Este es el segmento timpánico del nervio facial y este es el segmento auditivo o intracanalicular del nervio facial. Ustedes pueden ver aquí los conductos semicirculares superiores y posteriores. Y vemos aquí esta estructura membranosa que corresponde al área de la cóclea. Esta zona de aquí que ustedes ven es una lámina pequeña ósea que está por encima de la arteria carótida interna en su segmento horizontal intrapetroso. Y esta es la área de Kawase, que es la área de adrilar. Esto correspondería a B3, ganglio de Gasser, pared lateral del seno cavernoso. Esto es lo que corresponde al seno petroso superior en esta zona de aquí. Podemos ver las referencias milimétricas. Cada raya de esta corresponde a un milímetro. Podemos ver que tenemos 3 milímetros y podemos ver nosotros con visión microquirúrgica claramente todas estas estructuras anatómicas que son de mucha importancia. Hablando del nervio petroso superficial mayor,
Este nervio primero sabemos que cursa paralelo a la arteria carótida interna o sobre la arteria carótida interna en la parte o en la estructura propia de ósea, la minilla ósea que se encuentra ahí. Hay dos segmentos, un segmento intradural que va de 11.62 más o menos 2.2 milímetros, que va desde, perdón, desde el hiato facial hasta el borde lateral de B3, y el segmento intraóseo que corresponde de 3.72 más o menos 1.36 milímetros, y que va desde el paso desde el hiato facial hasta el ganglio geniculado. Entonces tenemos dos segmentos que corresponden al nervio petrosus superficial mayor. Mortini en sus trabajos pudo ver que tiene una medida de 14.68 todo el trayecto del nervio petrosus superficial mayor, que más o menos coincide con las medidas que hemos descrito nosotros en los trabajos, en la cual ustedes pueden ver aquí claramente, no hay mucha diferencia. Maina, en cambio, habló del segmento intraóseo, de 3.84 más o menos 2.33 milímetros aproximadamente, igual que coincide aproximadamente al segmento óseo que nos hallamos de nosotros. Para recordar nuevamente, el nervio petroso superficial mayor, este correspondería a parte del trayecto dural, y en esta parte, después de haber drilado, correspondería al trayecto intraóseo. Tenemos asimismo que en la parte de sin cobertura ósea encontramos nosotros totalmente descubierto, sin cobertura ósea, al nervio petróleo superficial mayor en un solo caso. Hay descritos como sin cobertura ósea total del nervio petróleo superficial mayor en 30% del trabajo de Paulus, ganglio geniculado ausente de cobertura ósea 16%, Maine ganglio geniculado de sin cobertura ósea 17%, y Mortine habla de un 14%. Es decir, esto sí, en este caso nosotros tenemos una pequeña diferencia de haber encontrado solamente un caso. Aquí podemos ver nosotros justamente el nervio petrosus superficial mayor y por qué la importancia y por qué le he dado relevancia a este nervio, porque justamente dentro del abordaje extradural, la identificación prematura del nervio petrosus superficial mayor o la coagulación accidental, porque en ciertas ocasiones puede confundirse con las fibras durales, puede causar queratitis, porque tiene cierta relación también con las ramas tálmicas en ciertas ocasiones, y la parálisis facial periférica. Esta parálisis facial periférica puede darse porque al haber una tracción del nervio petrosuperficial mayor, se tracciona el ganglio geniculado, y obviamente esto repercute en una parálisis facial periférica. En algunas ocasiones puede ocurrir esto, en otras ocasiones, esta parálisis facial periférica puede ser también por origen isquémico cuando hacemos una coagulación excesiva de la arteria meningia media en su origen. Hablemos ahora de la carótida, que tiene una con relación al abordaje que vamos a ver nosotros. Tenemos el segmento horizontal de la arteria carótida interna. Está relacionado justamente o está a un lado de la rama mandibular del nervio trigémino. Y este es un hallazgo también muy interesante, cobertura, un hueso de un 75%, y existe la posibilidad que no haya cobertura en un 25%. Esto de aquí es importante, ¿por qué? Porque en el momento en que se hace la exposición, accidentalmente podríamos nosotros lesionar la arteria carótida intrapetrosa en este segmento. Yo le he llamado como área de ventana carotidia. Aquí tenemos una descripción similar, justamente en esta zona de provista de hueso, la ventana carotidia, vemos la zona ósea en la que observamos justamente en el trayecto de la carótida, pero ya con un segmento óseo. Igual forma tenemos B3, tenemos foramen espinoso, el malleus, tenemos el segmento timpánico facial, el segmento auditivo del facial, la cóclea, tenemos también el ganglio geniculado, el músculo tensor del tímpano, el conducto semicircular. Similar a la descripción, a la foto anterior. Las medidas, tenemos nosotros que la longitud es de 3.5 en cuando tenemos desprovisto de hueso, la carótida en este sector, hemos encontrado la ventana carotidia con una longitud de 3.1 más o menos 0.7 milímetros,
y un ancho de 3.25 más menos 0.9. Es decir, no es tan grande realmente el efecto óseo que podríamos encontrarlo, pero sí no puede cambiar este tipo de problemas. En todos los casos de la ventana carotidia, es decir, desprovisto de lámina ósea, es generalmente el hallazgo siempre es lateral AV3, lateral AV3, en ese sector. El nervio petroso superficial mayor, el 60%, cursa en relación a la ventana carotidia en el tercio anterior en un 60%, tercio medio un 20%, tercio posterior un 20%. Aquí tenemos otro ejemplo del área de la lateral. Esta es una foto muy bonita del libro de Vinco Dolin, en la que podemos observar justamente la ventana carotidia, la zona de la ventana carotidia, la vascularización del nervio petroso superficial mayor por ramas de la arteria meningea media. Y aquí la importancia, insistiendo nuevamente en estos elementos anatómicos, de identificación prematura o para justamente evitar estas lesiones. Ahora sí hablemos de la parte de la resección de la punta del peñasco. Lo hemos hecho en tres fases. La primera, que sería la paratrigeminal. La segunda, que sería subtrigeminal. Y la tercera, que sería trascavernosa. En la primera, la paratrigeminal, vamos a tener nosotros un área, que es el área de Caguase. Y esto, un poco, para que sea más didáctico, los límites del área, lo hemos hecho de esta manera, paralelo al eje longitudinal del hueso petroso de la punta del peñasco, medialmente al borde lateral de B3 y del ganglio y del ganglio de Gasser, es decir, ese es el límite medial. Lateralmente es una línea paralela que va paralela al B3. Y el ganglio de Gasser, que está situada en 13.51 más menos 64 milímetros, es decir, más o menos 14 a 15 milímetros del borde lateral de B3 y del ganglio de Gasser. 13 milímetros paralelo sería la zona límite en la que correspondería a esta parte del área. Y perpendicular al eje longitudinal de la punta del peñasco, tenemos el límite posterior, correspondería al borde superior de la punta del hueso temporal y del seno petroso superior, y anteriormente corresponde a la parte más posterior del segmento óseo, del segmento horizontal de la arteria carótida interna y del nervio petroso superficial mayor. Es decir, este sería el otro límite. Si queremos verlo de igual forma, aquí tenemos, repitiendo el mismo slide, el límite paralelo sería aproximadamente 14 a 15 milímetros desde el borde lateral de B3 y del ángulo de Gasser. Y en cambio, en el límite anterior, que sería que el nervio petroso mayor, sería la parte de la arteria carótida interna, el segmento horizontal. Atrás sería, en cambio, lo que corresponde al seno petroso superficial. Al seno petroso superior y el borde superior del peñasco. Esto es una imagen, una vista superior, también el área después de haber derivado. Hay que tomar en cuenta también que esta zona de aquí es una área de tejido óseo muy esponjoso, fácilmente drilado, y sobre todo en la parte más medial o más cercana al borde superior del ganglio de Gasser. Mientras más nos vamos acercando hacia la zona de la cóclea, el hueso tiende a ser mucho más duro. Lo primero que vamos nosotros a observar aquí, un pequeño repliegue dural, y este repliegue dural justamente corresponde a un repliegue dural del conducto auditivo interno. Aquí vamos a tener nosotros una línea paralela que justamente va del borde lateral del foramen oval de B3 y otra línea que va del foramen. Una línea paralela con una diferencia de 5.8 a 0.89 milímetros, que corresponde a la área del conducto auditivo interno,
y lateral a ello, en cambio, el sector de la parte de la cóclea. Esta sería la parte de la cóclea, su porción ósea, porque tiene un componente óseo. Y al drilar esto vamos a encontrar ya la porción membranosa. Y aquí podemos tener el conducto auditivo interno. Vemos la parte del segmento auditivo, justamente de la dura, del donde está el complejo cocleovestibular y facial. Vemos el ángulo geniculado. Vemos el nervio petroso superficial mayor, la arteria carótida interna, después de haber hecho todo el drilado, la dura madre en la parte de la cara posterior del peñasco, en la región paratrigeminal. Perdón. Podemos ver aquí las medidas, el nervio petroso superficial mayor, y esto, como vuelvo a repetir, es muy importante. La línea, las medidas están aquí de la línea A, la línea de la A a la B, que es la más importante sobre todo, y tomar en cuenta en relación a la cóclea, la línea A, perdón. Aquí podemos ver. Tenemos ahora la parte terminal, otra imagen superior a sí mismo, en la que vemos el músculo tensor del tímpano, el nervio petroso superficial mayor secado, tanto geniculado. Podemos ver la cóclea, la porción membranosa, la parte ósea, en este caso cuadrilado. Generalmente la parte que tenemos que respetar para hacer este drilado llega hasta esta línea, como ya sabemos. Vemos aquí la raíz del trigémino, vemos el ángulo de Gasser, vemos P3, la arteria carótida interna intrapetrosa. La parte sustrigeminal, esta se hace mediante la movilización de la rama mandibular y del ángulo de trigémino. Generalmente el drilado corresponde a la impresión ósea del ángulo de Gasser. Tenemos que esta área generalmente, como comentado, es una área muy suave, tiende a ser con muchos lagos venosos, tiene muchos canales venosos, y generalmente restamos una relación muy, muy íntima al final del drilado con lo que corresponde al confluente venoso petroclival. Aquí podemos ver después del drilado, el retiro del ángulo de Gasser y de B3, y podemos ver después del drilado la amplitud que corresponde a la parte. Aquí tenemos una conjugación del drilado paratrigeminal y del drilado sutrigeminal. La dura madre posterior de la punta del peñasco en toda esta zona. Y lo que corresponde a esto que se encuentra aquí es el repliegue dural justamente hacia la zona del conducto auditivo interno. Podemos ver aquí el drilado. Esta es la parte del punto del peñasco, la punta del peñasco, que todavía no ha sido drilado. Aquí podemos ver el sexto par, podemos ver nosotros el ligamento petrolingual, ya descrito en las charlas anteriores. Y la parte ya transcavernosa como tal, corresponde ya a un abordaje con disección de la pared lateral del seno cavernoso, con una identificación prematura del triángulo de Parkinson para poder extender a través de este triángulo de Parkinson el drilado de la punta del peñasco. En estos casos así, hay unos trabajos que se escriben incluso hasta el drilado del proceso clinoideo posterior para ampliar mucho más esta zona. Aquí tenemos la parte del corte del tentorio y la parte del seno petroso superior para poder hacer esta extensión hacia esta zona de acá también, junto con la exposición extradural o intradural de la pared lateral del seno cavernoso. En especial referencia a la parte del triángulo de Parkinson. ¿Qué vamos a observar nosotros a través de esta zona? Vamos a observar la arteria carótida interna intracavernosa, vamos a observar el ligamento petrolingual, vamos a observar el sexto par craneal entrando hacia el seno cavernoso, en ciertas ocasiones el tronco meningo hipoficiario, seno petroso inferior, el confluente venoso petroclival, el canal de Doleo. Esto es una vista posterior a hacer el drilado de la punta del peñasco por vía transcavernosa. Podemos ver el sexto par, retirando parte de la rama oftálmica para poder ver nosotros acá la parte del ligamento petrolingual.
las ramas simpatéticas que se anastomosan al sexto par, la arteria carótida interna, en su segmento intrapetroso, el hilado transcavernoso de la punta del peñasco, que correspondería a esta zona de aquí, la parte sutrageminal, el hilado estaría por debajo de toda esta zona de acá, y la parte paratrigeminal, el hilado que correspondería a esta zona de acá. Aquí tenemos el canal de Doleros, dentro del cual sale justamente el sexto par. El óculo motor en la pared superior del seno cavernoso, vemos parte aquí del tronco cerebral, la arteria cerebelosa anterior, vemos el cuarto par craneal, vemos la arteria basilar en esta zona de aquí. Recuerden que para poder tener toda esta exposición, también se requiere obviamente de la exposición del tentorio. Las medidas del hilado total de la punta del peñasco de la siguiente forma, paralelo al eje longitudinal de la punta del peñasco, es decir, desde el borde medial del ganglio de Gasser y la raíz trigémino hasta la área de la cóclea y conducto auditivo interno fue de 22.39 más menos 2.5 milímetros. Perpendicular al eje longitudinal de la punta del peñasco, es decir, desde la arteria carótida interna hasta el nervio petroso superficial mayor hasta el seno petroso superior, fue de 11.25 más menos 3.5 milímetros. Y la profundidad del hilado, en cambio, desde el piso de la fosa media hasta la fisura petroesfenoidal, fue de 8.96 más menos 1.8 milímetros. Es decir, tenemos nosotros una exposición bastante amplia de lo que corresponde a la punta del peñasco mediante la exposición de estas tres etapas de hilado. Este es un trabajo, este es un referencial de algunos trabajos de drilado justamente de la área de la punta del peñasco. En algunos casos hablan de 62 puntos más menos 43 milímetros. Main habla de 106.72 más menos 19.44 milímetros. Guatanara habla de 81.7 más menos 23.30 milímetros. Y en el caso de los hallazgos nuestros, fue de 113.07 más menos 33.65 milímetros en 20 especímenes. Esto de aquí, pues, si tomamos el referencial a estas últimas cuatro publicaciones, hablamos que la exposición, en este caso, sobre todo en el caso de Maine, en el caso de nuestro trabajo, realmente hay una mayor exposición por una vía transcavernosa que permitió una mayor ampliación del drilado. Esta es una vista posterior, después de haber hecho la resección del drilado, en la cual podemos segmentar el drilado en tres etapas, la paratrigeminal, que correspondería a esta zona de aquí, que realmente, si lo vemos desde este punto de vista vertical, da un límite, da una exposición bastante limitada. Desde el punto de vista lateromedial, tiene una mayor exposición. Aquí tenemos el drilado sutrageminal, que corresponde a esta zona de aquí, y el drilado de la punta del peñasco por vía transcavernosa, que corresponde a esta zona de acá. Podemos ver el sexto par craneal, podemos ver aquí el surco de lo que corresponde al trayecto, lo que correspondería al seno petroso inferior, el ligamento de Gruber, la entrada hacia el seno cavernoso. Conducto auditivo interno. Las estructuras anatómicas identificadas en toda la apendicectomía, en una apendicectomía total, tenemos el curso cisternal del cuarto y del sexto par craneal, tenemos la raíz sensitiva y motora del trigémino, el tercio medio de la arteria basilar, el origen de la arteria cerebelosa superior y anterior inferior, de la anterior inferior y de la cerebelosa. La fisura pontomesencefálica y el tercio medio del puente también, así como también el seno petroso inferior antes mencionado. También tenemos una visión justamente de toda esta zona de aquí, el puente, lo que corresponde a la parte del sexto par, la arteria basilar, el nervio trigémino, la entrada del seno petroso inferior. En conclusión, este abordaje realmente da una descripción bastante amplia de la área petroclival, sobre todo lo que corresponde a clivo superior y clivo medio,
la evidencia o el estudio microanatómico permite confirmar que con estas tres vías podemos llegar a ver muchas estructuras de esta zona. Y por ende, el conocimiento anatómico de ello que facilitaría a las técnicas microquirúrgicas para poder hacer resecciones tumorales, así como también vasculares. Gracias. Doctor Valadares, una vez más sorprendidos de, y me alegra que todos los países existan líderes en esta parte, ¿no? Porque sin estos líderes, sin estos científicos anatómicos, pues poco o nada podríamos hacer. O sea, siempre aprendemos de todo, creo yo, y más que nunca ha sido mucho más aclaradora la conferencia de hoy, con todos los tipos de abordaje que nos han comentado. O sea, tenemos que tener entendido, o sea, toda la combinación que se puede traer de los distintos tipos de abordajes, conociendo bien las estructuras, la localización de las estructuras, la relación de cada uno de ellos, poner a disposición a ver si alguien quiere darnos un criterio, preguntas, opiniones, son bienvenidas, ¿no? ¿Algunos? ¿Alguien? ¿Alguien que sea? Yeah, Mauricio tiene algo que decir. Por favor. Sí, tengo una pequeñísima pregunta, doctor Valareso. ¿Existe un riesgo tangible de una lesión de la estructura nerviosa en la fosa media por el simple, la disipación del calor del drill? A pesar, no tocando directamente la estructura, sino solamente por la disipación del calor del drill. Es un poquito difícil poderlo confirmar, ¿no? Pero sí, sí podría existir esa posibilidad. Normalmente cuando uno hace el drillado de esta zona, la irrigación continua mientras uno hace el drillado es importante porque como todo proceso mecánico, la fricción causa calor. Y ese calor obviamente puede repercutir a nivel de, de las estructuras nerviosas. Hay ciertas ocasiones, en ciertos puntos anatómicos, en que podríamos tener un mayor riesgo. Por ejemplo, en la clinoidectomía anterior. En esa zona puede existir el riesgo de una parálisis del óculo motor, no solo por el hecho de retirarlo con el disector o la punta de la clinoide, sino por el mismo drillado que a veces nos esmeramos por hacer hasta en su máxima expresión el drillado. Yo personalmente, cuando hago la clinoidectomía, trato siempre de dejar una coraza fina de hueso en lo máximo que pueda en la punta del peñasco y más bien al final hacer con el microdisector la liberación de la punta de la clinoide, y al final utilizar microdisectores para liberar la punta. No intento querer llegar hasta a perforar toda la lámina ósea, porque pueden existir esos riesgos de lesión. Y aún así, puede haber parálisis del óculo motor. En el caso del piso de la fosa media, y en la charla estoy tratando de dar a entender que el nervio petróleo superficial mayor, que aparentemente, entre comillas, no tuviese su importancia, tiene una relevancia para mí, capital con respecto a la posibilidad de producir una parálisis facial temporal. Ahora, más allá, y esto es importante, más allá del hecho que si tú logras identificarlo, puedes seguirlo y ubicarte visualmente a sabiendas de las medidas lo cercano que vas a estar al ganglio geniculado. Es decir, esa posibilidad existe. El drillado en esa zona no se hace. ¿Por qué? Porque generalmente es abordaje extradural y es generalmente disección. Habitualmente hay sangrado epidural en esa zona. Yo he visto algunos videos que con mucha frecuencia comienzan, para evitar el sangrado, comienzan a hacer coagulación de la dura madre con la finalidad de no tener tanto sangrado. Yo prefiero que salga un poco, pero hacer una mejor disección
a coagular, porque la coagulación, más que el mismo drilado, en este caso, te puede causar una lesión del nervio petróleo superficial mayor. Entonces, la coagulación en esta zona, en esta etapa del abordaje estradural, yo me limito mucho en eso. No lo hago, salvo ciertas excepciones, como por ejemplo, para el caso del cáncer a nivel de la arteria meningia media. Ahí sí, pero de ahí realmente todo el abordaje, hasta la exposición de la pared lateral, el sangrado que suele venir, es un sangrado leve a moderado que no molesta mucho realmente. No molesta mucho. ¿Dónde más podemos tener problemas con respecto al drilado? Es la zona del drilado medial y más anterior, a ver, de la zona de Caguase, en el área de Caguase, que sería la paratrigeminal, lateral, inmediatamente lateral al ganglio de trigémino y anterior, es decir, anterior o cercano a la carótida. Esa zona también es una zona de alto riesgo. Por eso, el eje del drilado de Caguase es un eje inicial de la posición del drill, no de una manera perpendicular, por decirlo así, sino con un ángulo de 35 a 75 grados, es decir, buscando siempre inicialmente, la zona más sólida del hueso, porque esa zona, la zona más esponjosa del hueso, porque esa zona es más esponjosa del hueso. Mientras tú vas yéndote en el área de Caguase a drilar lateralmente, el hueso se torna más, con menos componente venoso, menos esponjoso. Entonces, esa es una señal visual, microquirúrgica, que te va diciendo a ti cuánto vas drilando, y hacia dónde tienes que dirigirte. Y la otra detección durante el abordaje transpetroso del área de Caguase es la identificación temprana de ese pequeño repliegue dural, porque se angula inmediatamente la dura madre cuando ves el repliegue dural de lo que es la parte del conducto auditivo interno. Necesariamente no necesitas ir hasta allá. Si tú tienes ya concreto una visión anatómica clara, no necesitas drilar esa parte del conducto auditivo interno. No necesitas drilar esa dura, perdón, esa zona de ahí. Pero es una señal de hasta dónde estás avanzando en esa zona. No sé, Carlos, ¿algún comentario tuyo? Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que, por ejemplo, en cuanto a la pregunta de que hacía acerca de del probable o posible efecto térmico que pueda producir el drilado, también hay la posibilidad de hacer una irrigación con suelo helado, ¿no? Con suelo frío. Y eso también ayuda a controlar la repercusión térmica que pueda haber. Pero siempre es necesario ir con mucho cuidado y ver todas las estructuras que se pueden en cada momento. O sea, lo que siempre se dice, ¿no? O sea, antes de cortar, antes de drilar, piensa muy bien de las cosas, delimita muy bien las cosas antes de seguir adelante. Pero otro de los aspectos importantes es, por ejemplo, yo tengo cuando se hace ese tipo de abordajes, es a pesar de que se hace un abordaje subtemporal, una traqueotomía bastante, pero es la parte desde el momento que ingresamos a la parte de la fosa media, hay que fresarlo completamente, o sea, dejarle completamente plano el borde o la vertiente vertical del temporal para que no nos pueda automáticamente quitar, es que en neurocirugía, o sea, en este tipo de abordajes 1 o 2 milímetros de fresado nos puede ayudar mucho en la angulación de la instrumentación que llevamos. O sea, tenemos que ir pensando, o sea, desde antes de iniciar la cirugía, tenemos que ir pensando, o sea, qué tipo de angulación nos va a permitir, o sea, y en función de eso, ver el tipo de drilado que vamos a hacer. Yo, por ejemplo, cuando hago este tipo de abordajes, siempre, primero hago una serie de simulación en el ordenador, luego cuando ya estoy en vivo, normalmente tengo que fresar la vertiente vertical o del escama temporal totalmente hasta plano, dejar, incluso hago una especie de biselado, incluso para el cierre de la dura madre, por ejemplo, en el biselado dejo preparado ya para hacer, por ejemplo, incluir las suturas de Pope, ¿no? Para que la sutura, la dura madre vaya reforzada con la sutura hacia el tejido óseo, o sea,
hay que ir pensando siempre desde el inicio. Por ejemplo, yo, por ejemplo, normalmente en este tipo de abordajes, cuando requiero y de la, ¿cómo se llama? De la irrigación siempre con suero frío para evitarme este tipo de situaciones. Hay algo interesante que tú comentaste que me gustaría acotarlo. La parte de la extensión de la craniectomía hacia el piso de la fosa media. Y sabes una cosa, hay que tomar muy en cuenta el grado de masa del músculo temporal. Y hay casos, nosotros tenemos, sobre todo en algunos casos, el músculo temporal puede estar muy hipertrofiado. Y cuando tú quieres hacer un abordaje estándar subtemporal, y trata de retirar el músculo, a veces no te permite extenderte lo suficiente como para tener la confianza de poder hacer el abordaje extradural. En algunas ocasiones yo he tenido que cortar el cigoma, no sé si a ti te ha pasado eso, hacer un retiro del cigoma, del arco cigomático, para desplazar un poco más el músculo temporal y tener una mejor línea, como tú mismo lo dices, de exposición en la máxima expresión hacia el piso de la fosa media. Efectivamente, o sea, siempre buscamos, o sea, por eso yo, siempre digo, o sea, yo siempre me quedo unas 2 horas preparando o simulando la cirugía que quiero hacer. Afortunadamente hay ciertos programas que nos permiten hacer este tipo de simulaciones y voy valorando, pero ya en vivo también es otra cosa, o sea, una cosa es simular y otra cosa es en vivo, y en muchas ocasiones tenemos que adaptarnos a las circunstancias actuales, ¿no? O bien liberamos el cigoma o fresamos el cigoma, que puede ser otra de las posibilidades. No, sí. Exacto, y ya les digo, o sea, 1 o 2 milímetros de liberación de fresado nos brinda un campo mucho más extenso y mucho más fácil para abordar cierto tipo de estructuras, o sea, para realizar cierto tipo de abordajes. O sea, siempre, o sea, tenemos un patrón, o sea, siempre todo el mundo tenemos un patrón, decimos, vamos a hacer el abordaje de Cabas, el Cabas de Dolan, de lo que sea, pero siempre también vamos añadiendo nuestras ciertas variaciones de acuerdo a las circunstancias de cada uno de los pacientes. De todos por ejemplo, de todo lo que se describe en la microanatomía y todas esas cosas, por ejemplo, no se va a encontrar en el 100% de los pacientes las estructuras totalmente descritas, ni siquiera en la misma situación, ni siquiera en las mismas circunstancias, con las mismas relaciones. En muchas ocasiones son espacios virtuales. Entonces, normalmente se está hablando de que hay una frecuencia de estabilidad o de este tipo de estructuras en un margen de un 20, 25, 30, 45%. O sea, veamos la diferencia bárbara que existe de variaciones individuales en este tipo de microanatomías. Por eso, o sea, siempre hay que estudiar, hay que irse preparado para este tipo de estudios, para este tipo de abordajes, pero cuando más tenemos que poner empeño es cuando estamos en vivo, o sea, cuando vemos al paciente en situ y tenemos que adaptarnos a las distintas características. Así, otra cosa que puede ayudar también es el drenaje lumbar, transoperatorio. Sí, casi siempre. Yo creo que, o sea, es una de las cosas que no dejo pasar. O sea, siempre coloco un drenaje lumbar, independientemente de que al momento de abrir la dura se vaya o no se vaya a abrir el drenaje, o que después del procedimiento quirúrgico, es una herramienta bastante útil, porque, por ejemplo, si a ese nivel, por más que digamos que podemos realizar un cierre hermético de la dura madre, no vamos a lograr un cierre hermético de la dura madre, pero sí vamos a hacer hermético con diferentes tipos de empaquetamiento, la utilización de diferentes tipos de pegamentos. Pero, por ejemplo, ahí tenemos una herramienta fácil, ¿no? Decir, o sea, si voy a utilizar o no voy a utilizar el drenaje lumbar, o sea, si hay o no hay manchado de la herida. Entonces, con eso también podemos avanzar en este tipo de... El drenaje, hablo en el sentido de que te permite, durante la cirugía, hacer un pequeño drenaje con la finalidad de permitir un mejor desplazamiento de la dura, ¿no? Efectivamente, ¿ya? Sí. Ese es uno de los objetivos principales. Claro, exactamente. Y incluso en ciertas ocasiones eso te permite a ti tener de manera intermitente cuando se utilice a veces los retractores cerebrales. Pero realmente no,
no llegamos a hacer una retracción dural, porque es epidural, continua, por decirlo así, en muchas ocasiones. Lo importante de la charla, sobre todo, más allá de las técnicas que estamos comentando, que ya nos estamos pasando un poquito para otras cosas, que ya vamos a seguir haciendo eso, es el hecho de que tengamos, o que las personas o los oyentes en este momento aquí tengan un conocimiento claro de lo que es la microanatomía en todo toda la extensión de la palabra en esta zona. Es decir, como tú dijiste, son las variantes anatómicas tan grandes que pueden existir que podría de una u otra forma causar en la etapa ya propia quirúrgica, causar algún daño, ¿no? Entonces, estos elementos anatómicos milimétricos son un condicionante muy importante para todos los profesionales o los que están interesados en la neurocirugía como un principio básico para la preparación de cualquier residente en programa de neurocirugía. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí, déjame preguntar. ¿Mauricio tiene algo, comentario o algo? Mauricio Han de Vietnam o Duván de Rusia. Ok, Mauricio, ándale, pues. Mute. Tú estás mute, Mauricio. Tú estás mute. Ok. Hi, everybody. Hola. I can understand Spanish, but I cannot speak Spanish very well. So I ask a question in English. Two questions. What about the use of the piezo surgery or osteotomy in order to make the dissection, the clinoidectomy, the bone removal safer? And if in your experience, if you always try to preserve the outer layer of the cavernous sinus, this is extreme guarantee not to damage the nerve. And what about the approach to the cavernous sinus from the nose? What is your decision about the transcranial or endoscopic transcavernous approach? This is something that we can discuss. Ante todo, pues, my English no, mi inglés no es muy bueno. You can speak in Spanish. I can understand. Traducir, Carlos. Thank you very much for your question. Doctor Valarezo, lo que ha dicho que se puede contestar en español, que lo entiende. O sea, que solamente poner las preguntas en inglés porque no lo habla muy bien el inglés, pero lo entiende. O sea, no habla muy bien el español, pero lo entiende bien. La pregunta era acerca del uso del osteotomo ultrasónico. Y no lo utilizo yo. Ya. Y acerca de la opinión acerca del abordaje del seno cavernoso vía endoscópica. Ya, lo que corresponde a la vía endoscópica es un tema también muy interesante. Yo personalmente, por vía endoscópica, estoy trabajando bastante en lo que corresponde a pacientes con, sobre todo con tumores de hipófisis, que invaden al seno cavernoso. Las características del tumor, del macroadenoma pituitario, de ser friable, permite prácticamente entrar a través del seno cavernoso, a través de la vía endoscópica al seno cavernoso y hacer la resección del mismo. Tenemos nosotros, estamos ya con una casuística de hace aproximadamente unos 5 años, 6 años, una casuística de no tan alta como otros expertos mundiales, ¿no? Pero sí tenemos algunos casos de tumores gigantes, incluso tengo algunas charlas que algún día lo vamos a presentar. Y la exposición por vía endoscópica endonasal hacia el seno cavernoso es factible. Actualmente se está realizando, lo estamos realizando, y sobre todo en lo que corresponde a macroadenoma pituitario. En lo que responde a otro tipo de patologías, como
meningiomas intracavernosos, yo personalmente no tengo experiencia, pero sí en la parte de macro. Y es factible. Existen muchos compartimientos venosos por vía endoscópica y elementos endoscópicos, elementos anatómicos que lo podemos identificar, como la arteria carótida, los ligamentos paracelares intracavernosos, descrito ya por Fernández Miranda, y se puede observar eso y lo podemos limitar, la pared medial del seno cavernoso, etc. Ok. Okay. Sí, o sea, lo que podemos decir, o sea, que la conferencia o las clases de docencia que se están dando actualmente están más ligados a la descripción de la microanatomía del seno cavernoso, más no de los tipos de abordajes, ¿no? O sea, no estamos hablando de si los abordajes endoscópicos, transnasales, transfenoidales o los abordajes transcraneales para la región celular, está más dedicado a la descripción de la microanatomía del seno cavernoso. No, ya en otros temas, en otras sesiones de charla, hemos de hablar de eso también. Tenemos ahí para hacer algunos temas de eso. Ok, Carlos, yo creo que todo ha... No hay preguntas o comentarios de cualquier persona. Si no... Podemos terminar. Y mucho gusto, Alberto. Gracias por su tiempo. Tú pareces un poco enfermo hoy. ¿Tú sientes bien hoy? Más o menos. Yo creo. Gracias por tomar la fuerza para venir. Porque es fácil para decir que no, estoy enfermo. Gracias por venir. Los tres hermanos están fuertes. Estamos saliendo del coronavirus. Ok, muchas gracias. ¿Y qué es? Takashi está aquí. Hola, yeah. Takashi. Good evening. From Tokyo, Japan. Anatomía del seno cavernoso. Aprendí mucho. La microanatomía es complicada, pero fue fácil de extender para mi debido las diapositivas en inglés. Thank you for the lecture. So very complicated, but we keep learning from the microanatomy and the connected surgical approach. Thank you for presentation. Thank you. I think too that there is a very great topics about microanatomy. If firstly, because Dr. Valareso describing the slides in English, I think. It's an interesting thing and a very good choice because so many people don't speak Spanish well, and it's good for in Spanish for us. Doctor Mauricio Laco Angeli, no? Yeah, Laco Angeli. Yes. from Italy. Yes. Yeah, I think when we speak about, one or two, 3 weeks after with Dr. Baris will speak about the endoscopic approach of pituitary tumor. I will be in a good occasion to compare with us this session. Yes. Yeah, I think so. Yeah. Thank you. Doctor Valareso, okay. Una vez más, yo creo que ha sido una grandiosa charla. Cada vez vamos aprendiendo mucho más acerca de esta interesante área de la base del cráneo. Y para acotar lo que decía el doctor Mauricio Locangeli, yo empecé con las cirugías pituitarias en Hungría, posteriormente en España. Inicié con el abordaje transnasal, transfenoidal con el microscopio. Posteriormente me pasé al endoscopio y la verdad es que el endoscopio, para los expertos es un mundo totalmente distinto. Cuando ya hacemos eso es difícil volver al microscopio, pero bueno. Por vía nasal, con el microscopio es como que tú llegaras a tu casa y te quedaras en la puerta y de la puerta miraras toda tu casa. Con el endoscopio tú entras. Efectivamente. A tu casa, las paredes. Bueno, pero... Hay que empezar por algún lado. Y ya te diré de que cuando, si todo sale bien y terminamos con estas charlas,
Justamente quería hablar luego con John para ver si tratamos de hacer contigo algún tipo de charlas alternadas con respecto a los abordajes por vía endoscópica. Sí, sería excelente. Tenemos al doctor Mauricio Locanchel y también yo creo que también sería exactamente una buena para ver si invitamos un grupo para ver si hacemos un programa bien bonito que corresponde a la parte de las patologías de base de cráneo abordados por vía endoscópica. Yo lo único que te digo, Mauricio, es cuando yo estuve en Ecuador, como tú sabes, estuve creo 2 años en Ecuador, sí. Y cuando les mandaba las fotos de los gigantadenomas, llamaba yo, porque o sea, macroadenomas son de 2, 3, 4 centímetros como máximo, ¿no? Yeah. Pero en Ecuador yo veía 4, 5, 6 centímetros en diámetro medio. Entonces yo les enviaba las fotos a mis colegas con los que hacía las cirugías de hipófisis aquí en Europa y me decían, pero Carlos, ¿qué le dan de comer a esos adenomas? Es real. La detección temprana de tumores, de macroadenomas, es muy, lamentablemente no se realiza, no se practica, no hay protocolos. Y se ven tumores gigantescos, realmente tumores gigantescos. Sí, yo creo que iremos mejorando. Yo tengo muchos hermosos casos de Ecuador que los había hecho y tengo aquí también una serie de que estoy haciendo ahora la parte estadística, recogiendo todos los datos estadísticos de los pacientes, las medidas de las estructuras de los adenomas, de los tumores. Pues yo creo que tendremos la posibilidad de hacer una buena charla. Pues una buena todos, charla y tenemos. Para todos, muchas gracias. Doctor Valadez, una vez más, yo casi siempre, todas las veces que estoy aquí, voy aprendiendo algo nuevo. Pues, muchas gracias a todos y en una semana nos vemos. Hasta luego. Pásenme. Gracias. Ok, si tú quieres quedar aquí para interactuar después, yo voy a terminarlo oficialmente. Ok? Entonces, queda si tú quieres encontrar otras personas. Gracias, Alberto. Gracias, Carlos. Muchas gracias a todos.